Hola, gente, público. Me quiero disculpar por estos eventos tan inofensivos. Perdón. Inoportunes. Bueno, pues yo voy a regresar otra vez un pedacito de jueguito. Tengo aquí dos cuentas, si es que quieren seguirme. Después ya lanzo lo de la cuenta de YouTube. Así que vamos a empezar con este jueguito. Se llama... Resulta que un juego que me ha interesado se llama Backbone. Para las personas quienes tienen, ¿cómo se llama? Xbox Ultimate Account. Espero que les gusten este jueguito. Bueno, si quieren ponerse testigo para luego tomar decisiones si es que la quieren comprar o lo quieren rentar. Voy a ser el testigo de este RPG game. O sea, este es indie. Si es digamos, para propiedad para ustedes. Y eso es para asegurarse de que no se gastan tanto dinero. Por lo tanto, en este juego no se encuentra en Xbox. Oh, espere, sí está en Xbox. Sí está disponible en Xbox porque yo soy Xbox Gamer. Y en este juego también puedes jugar con PC. Es que tienen una computadora, obviamente, PC. Ahora, le quiero advertir para la audiencia que este juego es para mayores de 17 años. Esta es una historia tipo ficticia relacionado con, vamos a ver, uso de drogas, lenguajes fuertes y algunos temas sexuales. Y luego escuché que hay comentarios relacionados a que tiene calificación de 3 a 5 estrellas. Ahora vamos a empezar con las 3 estrellas. Ajá, ahoritamente están con 3 estrellas. Vamos a empezar con el jueguito. Vamos a activar en este que dice gaming. Y ahora empezamos. Excelente, ahora funciona. Ya, sí. Ahora dice que vamos a responder. Si está disponible en inglés o español. Dame un minuto porque déjame ingresar. Ya, sí, eso soy yo. Sí, dame un minutito. Esto es personal. Muy bien, ya regresé. Vamos a empezar con el jueguito. Vamos a hacer el New Game. Sí, claro, esto es como historia tipo muy... ¿Cómo te explico? Esto es una historia tipo muy... digamos, detective o algo así. Vamos a ver qué tan bueno es este. Pues este vemos que son de 34 bits. No es como si fuera uno de los actualizados como Steven Universe. O sea, cuando ves a los jueguitos de RPG. La verdad no, yo no soy tan bueno en RPG. Además, más o menos me gusta la historia. Y vamos a empezar la historia. Suficiente tiempo para limpiar. Todo funciona. Izquierda y derecha para mover. E para interactuar. Tab para menús de detective. Ok, E y Tab. Comencemos. Entonces yo soy el mapache. ¿Qué es esto? Tu diploma, proyecto de diploma, lugares de la absoluta solicitud. Ay, ya entendí por qué. Ya entendí por qué ese juego estaría aburrido. Porque tienes que estar obteniendo todas las cosas. Vamos a ver. Case file. Fraude de seguros, robo de auto, estrangulamiento de diamantes. Esto debería ser uno de los casos antiguos. Aquí dice: usa tu mouse para mover las cosas y agarrar y sostenerla. Entonces puede ser elegidas presionando la E. O sea que tengo que recoger esto. Mi vasito de café. Ah,
voy al living room, o sea, al estado. vamos a ver el living room. Ah, ok, me tengo que preparar café, algo así. Ah, no. Este dice, living for the developer in the kitchen is a sure road to poison or a bird soup. Ah, voy a intentar el envenenamiento, creo. Ah, claro, dejo el vasito de café ahí. A ver que se limpie después. Vamos a ver por la ventana. Ah, no quiere ver la ventana. Y dice, llama a mamá, comprar jabón y pagar las cuentas, no morir. Se siente igualito como yo. Link. Llego aquí, estoy con Frankie y tengo el efectivo. Bueno, a ver qué pasa con esto. Al baño. Toilet box. Bueno, no sé qué sigue. Voy a continuar el camino de regreso a la oficina. Dice aquí. Inspector Coldwell. Ya la vi. A ver, Greeny. Ahí es donde ponen las comidas de ahí crecidas en las partes de la ciudad. Es como un jardín comunitario. No tiene idea del paraíso. Actualmente es fábrica, manufactura y donde bloquean lo de las almas negletadas. Son las cosas que hacen los trabajos honestos con tus manos, no una mala vida. Ah, la vida de la baja media clase, no es, que es un cash town, es respetable, es suficiente y ha crecido por ahí, en las fronteras de la West End, por acá. O sea, debe ser que este es el pueblo y este ya sería la zona de fábrica. Un buen lugar para algo más caro. Museos, fancy halls y no he estado ahí por mucho tiempo. Entonces es de la baja clase y este de aquí ya sería donde está la gente rica o la gente élite. Y pues este es otra cosa. Pues si quieres plena vista. Este seguramente es el malecón. Y este me imagino que es la foto de su familia. Gastown, es un sueño. Ah, donde un burgués puede vivir ahí. Ese es de la gente de élite. Y este debe ser de su madre. La foto es de su madre. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Place chemical. Ajá, ya estoy aquí. Son este juego está un poquito aburrido porque no se entiende las instrucciones. Ah, ok, ahora puedo salir. No es cierto, ahora tengo que atender un caso. Hola, Odette. Discúlpame, estoy buscando un detective doctor. Bien, no hemos hablado del teléfono, ¿verdad? Y tengo que elegir una de estas. Bueno, pues aceptemos el servicio. La verdad, he tenido de... la verdad, told me to talk about back killing. Pregnancy puts pressure on his spine. And please, put it his spine. This kid. Third, actually. That's not bad. Huh, must be painful. It can be, but there are several nights every day. I bet there are two. Ah, where's the remote? Yeah, Daisy, my eldest, especially, she takes good care of it. So, how can I help you? Yo entiendo que hay unas ciertas cosas como rutina en el día de trabajo y sobre mi esposo. ¿Lo has visto? ¿Lo ve? He's ese. Las cosas serían más simples si lo fuera. What would be simpler? Disculpame. No, a mí. Uh,
Sí, estaría cheating. I think so, but it needs real proof. She goes to court. Or I can find a divorce. That's right. And above all, something Dan and of what custody would be a pressure. Your husband will want the kids. I can't take any chances anymore. What have you said? Aunque apoyaría a ella a que declarara divorcio. Sí, creo que se puede apoyar en su divorcio. Y además, necesito buscar evidencia. What does it look like? Aquí en la foto es una nutria usando glasses cuadradas. Y en his wedding band, as far as I know, oh, he carries a black briefcase to and from work. O sea, es un tipo con unos lentes cuadrados y va al lugar para trabajar con un portafolio. ¿Dónde puede buscarlo? Bajo los amigos. How would I pick him out of the crowd? ¿Cuál es su nombre completo? Sí. Jeremy Green. Su nombre es Jeremy Green. O pueden llamarle Jess. ¿Has intentado llamar a alguno de sus amigos? No, no he mencionado a algunos pocos amigos, pocos chicos. Dicen que trabajan juntos algunas veces. ¿Dónde puedo buscarlos solamente? En el trabajo o en la casa, pero nunca se me para en ninguna parte. No todo este tiempo. Ha sido un hombre muy privado. Siempre ha llegado tarde al trabajo o perdiendo trabajo. Y algo me suena muy sospechoso. Keeping work. Hold up. It's been impressive. I can see how this is putting your lover. Is he trying to take them? Yes. Is the entire shouldn't have to go through all this and doing what it takes to protect their future? Oh, okay, the logic of news. Or dead is a stupid thing. I know, you're right. Yeah, this happened. Sure, I need to know. How would I pick another crown? Oh, where does he work? Trabaja en el banco Wolfbank, en Granville. Le escribo los detalles, sigo la dirección. Tiene un traje al trabajo y tiene una talla, un high wig y un sombrero arriba. Give you 100 now. Tengo que escribir los detalles yo mismo. A ver. Tiene un, para recordar. Lentes cuadrados con un portafolio negro. Tiene unos nata, ¿cómo se llama? Algo verde, sombrero y nutria. Ajá. Y es banquero. Pagará $100 y 50 cuando lo traigas algunas fotos. ¿Eso será suficiente? Ten cuidado que no hemos hablado de esto antes. Si es verdad, podría ser que está la monja. ¿Dónde me llevan este patrón? Bueno, comenzar. A ver, el objetivo. Dice que está en Granville. Ajá.
pero realmente está bien planteado. Ahora comenzamos la vida nocturna. Yay, buena canción. Muy bien, comencemos a caminar. Ah, es en Granville. Ok. Vale, como shift to run. Presiono shift para correr. Ah, ok, para que quiero correr. Si correría, me van a dar mis sospechos. Ah, saca vómito y comida rápida. Ah, búsqueda. No veo que está tan mal. No, son buenos detalles como lo dejaron. Ya va. Su nombre es Jess. Well, Jess. O Jeremy Green. Jess around. Me llamo Wallace, el cabrón me debe dinero. Voy a buscar un rastro de él. I'll make my own life. Today, but the wind bad, but scared. Let's say your voice. Did something happen at work? The person or something? Yeah, we used to have a plan to fight this day. There's a tsunami and we need to fight. So if you beat her now, how the fuck would I know? Now scared of her. This is it. They'll create a woman like a hell to fight. Ah, it's a clue. Ah, tengo que negociar con él, este oso. I'm not careful with my mouth, but you, tricky man. Right, see. A ver qué tengo que hacer. Hoy me puedes. How well I be eating it. Wow, what are you doing here? Shit, man, are you okay? Have you seen another guy? What did he do? Oh, what did he do? It's about a chubby and worth it. I don't know if you put the phone through the bike. Talk
like a really more of a cat and dog family. Is it you guys in order? But wait, how can I get in? You could do it as Benny. Okay, you jump. Spell chain, and let it down. It's a pusher. I can tell you now that you can see your the white, but there's a tiny. Your typical like high shadowbag or getting started really often think of monkey butt. To come out with these names if they don't want to do it first. Monkey butt? Yeah, worse than then things do like shit. Not gonna have to use that man to try and scare the thing. No, that kind of scary. But I guess it could be more difficult to put. Do you think they're gonna even know? I'm taking a bit of it, but it's here. I don't think you won't apply. What do you know about that? Oh, there's a blood word that is used with a whole book here. Burton? Cranberry. That's your terrible family of that. She's not the band. Here. The current one is a relative. Yeah. What are the rumors? Oh, I'm gonna bullshit and it's gonna call it Night of the Lava. That's some shit. Bite ball, find a way. Drag the shit in. What do you want? But you end. Press control to enter perch mode. Stand up. Okay. Ah, you're kidding. Control. Oh, crap. Deseo protegerme de esta policía. A ver si busco una entrada aquí. No hay nada aquí. Pues ya estoy perdido. Yeah, the career is good. Make it inside. Then no. Ah,
Tal vez puede dar una vuelta. Un boleto. Un boleto. Qué sorpresa. Perdón, a ver. Esta es. Ahora sí. Good day to you, friend. How's your first visit? What's business, Bo? Walkers? This boat is right there. Yeah, you go busy and busy. That bird is okay. Oh, sure, I'll go. Man, you can see it. Well. Hey, good right now. We're going to stop today. Stay there. Ya ves cómo voy a entrar. Ah, tal vez debe tener algo así. Adelante, güey. My finger.
Acá está la ardilla. El Johnny. Lo voy a hacer. What's in it for Johnny? Johnny again. I'm rejecting. Johnny again. Johnny again to not be done. And to not be able to be done. That man is on the phone. Did I tell you down from the street? Are they done and they want to smoke the pump? You get me? What about the two? Don't run me off the place. What's that in the back? Or are you just sick? Are you something right now? Could be. In the face of the fucking that is my head. Yeah. That was what? Officer is not fucking me. You know what? Fine. I don't even care. Let's go. Thanks. Al fin. Puedo entrar. Tengo que buscar. Ah, bueno, voy a interrogar algunos perritos primero. Oh, hey there. You hit me in the shirt too. Sorry, I'm looking for a friend. Sound better. Hey, we're not gonna spawn. You know, I had to do my show sneaking to bed yesterday. Did you see another? She knew where he was.
I think I saw someone like that. Okay. Does he have a freaking? I'm not sure. I'm sorry. But he. Oh, yes. Hi. I don't know. Funny. Do you see where he went? He talked to the lady in the Jade Palace dress and went upstairs. Jade Palace. Pero dejaré. Ah, te pones muy trabajo muy fácil. Sí. Clarissa. Es en la nariz. You look a little lost. Es en la nariz. It is to me. It's not my usual. It's not my usual thing. Hey, what are you here for? Look, just something. How's that looking for you? Well, no, Tito. Pretty well. I'm not sure what your position is. It's clearly easy to you. So, to whom are you looking for? I'm always. What do you do for a living? I'm a photographer. That is dope. Thank you. Appreciate very much. I own the bike. Oh, I love to say you're perfect. Thanks. And you strike to offer that we'll get into the interview. And you excel it. So what do you say to me? Stand on here? Hope to say no chef specialist. Sit down. Did I find myself waiting here for you to play special for what book you do today? I'm just... I'm just here to meet a friend. Is that good? One of them than you? Sure. Yeah, well, I'll catch up. More of a regular than you? Sure. Are we coming at the place up? What is his name? Jeremy, last name. Jeremy. Boring, but next time. And we're just meeting him for a quiet drink. Sure, of course. I don't know. Mr. Wallace, is that really you? Mr. Wallace, is that really your name? Then code. Okay, this is safe. I'm sending out a bit of my paper. I gotta stay, you know. And step. What have I done? Sorry, darling, that's how the world works. Yeah, I'm just gonna check. What do you do? What else? Ah, never battle. Safe there. I need to find another way in. Me cacharon. Con razón, este juego está algo difícil. Lawrence. Lawrence, what are you looking at? What do you say? Look at the map. It's all. What? Thank you.
bien, ¿qué te quedó? Oh, you turned it off. Oh my god. Lo hiciste bien bien. Sabes, eso es una mierda. Pray for Rose. Tell her not to make her rosy. At the end of the thing, every time I pick up, I swear that I'm burning the house of the world. Are you sure she's dead? She's not dead. So she's different. Two, three, in the middle, you have a phone. So she's different. Waste dressing and around the whole service runs is so good for the rest. That's what I'm waiting for here. You know the other way. Yo, I heard voices up to the roof, but how did you get it? Okay, but how did you get it? Ya fui al té. Cheap as well. Your form makes me laugh. No hay nada. Pero how am I supposed to go to the roof? Where have you been? Expecting? Where have you been? Respecting you 2 hours ago. There you go. Wait. Goodbye then, mate. I look at the wrong session. Is that a joke? Yeah. Ah, ¿qué hice? Era mi único chance para entrar. Ay, con razón es que este no es perfecto para... sí. Thank you.
What did you get? Why are you trying to get back? No funciona para nada. Más o menos. Bueno, vamos a intentar aquí por la última vez. Entendió. Al fin. Tengo que abrirlo. Ni entendí cómo funciona. Ok, entendí. Ah, ya entendí. Es tu sofá que me escondería. Thank you.
Bueno, un nivel de valor. Ahora, ¿cómo voy a esconderme? Ah.